tenemos mucha carga de trabajo, tanto mental como física, sobre todo la parte económica. Nosotros tenemos muchísimas bajas muscoesqueléticas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos muchísimos movimientos repetitivos, hay muchas enfermedades que las ha dado el sector y no están reconocidas como enfermedad profesional, otras sí, pero no están la mayoría reconocidas en el sector, y luego evidentemente cada vez más riesgo psicosocial. Es evidente, trabajamos con mucho estrés, con mucha presión, con menos manos de obra, con menos horas, porque al final somos cuentas de explotación, y es así, tristemente es así.